Bienvenidas a todas las que estáis aquí y a todas y todos los que habéis estado participando en esta segunda edición de, de Felicidad, Inspiración y Pasión, que realmente veo que el tema de las relaciones fue un acierto y sobre todo me encanta y me siento muy, muy bien de que habéis conectado con lo que era el propósito, ¿no? Que el propósito no era solo hablar de relaciones, de pareja o de cómo llevarme mejor con el vecino, que también, mejorar la comunicación, que también, sino tenía una profundidad y una dimensión donde todas las dimensiones se entrelazan y ahí efectivamente lo habéis captado maravillosamente por los comentarios que he recibido, de que realmente cuando empezamos a mirar la vida como una relación, y cuando empezamos a... Que comienza por la relación interna, con la mirada hacia adentro, y de ahí reflejamos y proyectamos con los demás, en ese afán también de nutrirnos en esa relación de amor propio. Y a medida que unimos, estrechamos lazos con la vida, en esa pasión por la vida, en esa felicidad, esa inspiración, pase lo que pase, porque si vuelvo a repetir, la felicidad es un estado interno que no se trata de una emoción de alegría y que estamos las 24 horas bailando y cantando y alegres, no. La felicidad es un estado interno de bienestar, de paz, de plenitud, que puede subir y bajar porque tenemos la dualidad, todos tenemos días, ¿no? Pero sí, que si alguien te pregunta, ¿eres una persona feliz? Tú puedas decir sí, porque sientes que eres fiel a ti, porque sientes esa paz interna, porque sientes que lo haces lo mejor hasta donde puedes y como sabes, y que sigues aprendiendo. Y cada situación de vida nos sirve de aprendizaje, de mirarnos, de aprender a fluir, al fin y al cabo, ¿no? De aprender a ser fieles a nosotros mismos. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarme hoy. Acaba de ocurrir pues, un maratón, yo sé que muchos de vosotros habéis estado de maratón estos días, ayer y hoy, porque me habéis escrito cuando hemos tenido un hackeo, perdona, un hackeo en toda regla. O sea, yo esto lo había visto en las películas nada más. Y resulta que es lo que pasa, cuando hay mucho tráfico de gente, si ellos se pueden colar, pues se cuelan. Me asusté mucho, la verdad, dije, ostras, ahora a ver qué va a pasar con todos los contenidos. Me tranquilicé de que ya había terminado la cumbre, que realmente era un regalo extra, inesperado lo que había sucedido, ¿no? Pero aún así me daba penita. Y bueno, afortunadamente el equipo informático maravilloso estuvo ahí al pie del cañón y lo solucionó enseguida. Bueno, lo hemos alargado un poquito más y hasta hace poquito estaban todas las conferencias en abierto. Y bueno, yo de verdad me he pasado, ya no he podido, sabéis que al principio en Facebook, o sea, en las páginas de los ponentes, iba dejando mi comentario a cada uno y a cada una. Llegó un momento que entre eso, los emails que recibía y todo lo que iba pasando, ya me fue imposible, pero los he leído todos, y a todos les he dado like y para que supieras que estaban leídos. Y los que no, se leerán. Gracias, o sea, gracias infinitas por vuestra receptividad, por vuestro compartir, por vuestra confianza. Algunos me habéis contado historias en que salíais de un agujero y que esta cumbre os ha sacado, os ha traído esa luz que necesitabais. A mí eso, vamos, un solo comentario así ya me ha servido para saber que ha merecido la alegría, toda la dedicación, que ha sido muchos meses de trabajo y a veces noches un poquito en vela por cosas que iban pasando. Pero bueno, ahora toca descansar, ahora toca reflexionar y sentir, que por eso decía yo en el email que os envié, digamos que este día de ayer y hoy, en donde estuvisteis viendo, dejando sentir en aquellas que todavía os faltaban, también ha servido un poquito de integración, incluso para aquellos que ya tenéis el paquete premium, relaciones, servía un poquito de integración, ¿no? De preguntarse el para qué, yo os invito a eso, ¿no? A preguntaros el para qué y el por qué.
Primero el porqué. Esto lo decía Carlos González en su ponencia, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de la dualidad y hablaba de, bueno, de muchísimas cosas, porque este hombre era una maravilla y hacía almas y él decía, claro, no es, es preguntarse las dos cosas, ¿no? Y aquí me parece perfecto que nos tomemos esa reflexión, ¿no? Con la mano en el corazón, una respiración profunda, decir, a ver, ¿qué fue lo que me motivó a mí a unirme a esta cumbre? En mi caso, ¿qué es lo que me motivó a crearla? Pero cada uno de los presentes, ¿qué os motivó a querer estar ahí? ¿Qué es una, a veces es una intuición, pero otras veces es una consciencia muy clara de que hay algo en tu vida que necesita atención y necesita una nueva mirada o un cambio, y lo sabemos, cuando eso pasa lo sabemos. Y hemos estado un año de reflexión con el confinamiento, con los repetidos confinamientos, de que nos ha invitado a reflexionar. Y a mí eso también es lo que me ha hecho crearla, ¿no? A mí me ha puesto muy en contacto con las partes de mí que no atiendo de mí misma. O sea, que a veces me vuelco un poco en el ayudar a los demás y me olvido de esa atención a mí. Y entonces me ha puesto muy en contacto con eso y tengo una firme determinación de que después de la cumbre voy a atenderlo, voy a reorganizar horarios, voy a buscar ese puntito en que puedo ser más fiel a mí misma. Y es la invitación que hago a todos, porque ahí empieza. O sea, ¿dónde no estoy siendo coherente conmigo? ¿Dónde todavía podría sentirme más plena? A mí me puso muy en contacto con necesidad de más naturaleza, y eso que ya a mí la tengo muy presente en mi vida, pues más todavía. O sea, esa necesidad de pisar tierra cada día. Hablo de por mí, también porque en la primera cumbre se puso muy de manifiesto que las relaciones son importantes, que las personas felices son aquellas que saben convivir, aquellas que están en paz consigo mismas y por tanto tienen relaciones fluidas con los demás. Una persona puede ser más tímida, menos tímida, tener más o menos conflictos, pero siempre puede mejorar en la relación con el otro. Y todo pasa a través de cómo se lleve con la vida, pero sobre todo cómo se lleve con uno mismo y lo responsable que se sienta con uno mismo. Porque muchas veces los conflictos en las relaciones pasan porque nos molesta lo que hace el otro, lo que dice, tal, como si tuviera que ser el otro el responsable de mi bienestar. Y nos lo contaba Faina, nos lo contaba Alicia, nos lo contaba un montón de expertos, Peter también, de cómo Eva, cómo necesitamos tomar esa responsabilidad. Y ahí es una liberación. Cuando tomamos esa responsabilidad es un acto de amor a nosotros mismos. Entonces, yo vamos, me fui a todos aquellos momentos donde yo todavía siento que no estoy siendo plena en mis relaciones y que todavía puedo aprender a comunicarme mejor y que todavía puedo atender mejor mis emociones. Porque siempre, como nos decía Carolina Aldana, ¿no? La vida ocurre en espiral. Siempre vamos a encontrar los mismos problemas y las mismas historias, pero siempre vamos a estar de forma distinta. Siempre habremos evolucionado algo. Es como coger un buen libro cada año. Lo vamos a coger y vamos a leer cosas distintas y vamos a entenderlo de manera diferente. Porque nosotros somos diferentes. Aunque creamos que repetimos patrón, ¡ay, esto otra vez! Que todavía no lo he aprendido. No es cierto. Estamos de forma diferente, somos distintos. Y lo vemos, y aunque es verdad que vuelve, el hilo que cogemos es distinto. Y un día deja de volver de esa forma, vuelve, viene otra, porque siempre pasan cosas. O sea, la vida, no, esto de ya está, ya me iluminé y ahora me quedan 30 años de bienestar y paz, o te retiras a una montaña y pasarán cosas, porque habrá tormentas y habrá de todo. Eso no ocurre mientras estamos vivos. Entonces, por eso es tan importante ser feliz en cualquier circunstancia y estar bien en cualquier circunstancia. Bienvenidos a todos los que estáis entrando. A ver esos valientes que estamos hablando de conexión y de conectar. ¿Dónde están esas imágenes? Que no os veo. Y a ver aquí los comentarios. No veo yo el directo desde el móvil. Ah, aquí sí.
podéis dejarme vuestros comentarios, de quiénes estáis, aquí también en el chat. Aquí tenéis en el chat, quienes estáis aquí dentro, tenéis la posibilidad de chatear y escribir ahí, por favor. Vamos a hacer una práctica, ¿qué os parece? Tanto en el grupo como aquí. Vamos a tomar tres respiraciones profundas con la mano en el corazón y vamos a pensar, a recordar el por qué. ¿De acuerdo? Hola, Edi, desde Veracruz, México. Sí, gracias, Edi. Sí, aquí tenemos de Cali, Colombia, a Eli, a Edi de México. Alma no nos ha dicho dónde está, ahora nos contará. También me encantaría que contarais eso. Bueno, vamos a hacer eso, vamos a hacer esta práctica, va. Con los pies bien plantados en el suelo, en ese enraizamiento profundo, voy a conectar con mi corazón, con esa mirada hacia adentro, una mirada amorosa para ese amor propio que necesitamos cultivar. Y bueno, voy a recordar cuando leí que venía la segunda edición de la cumbre Felicidad, Inspiración y Pasión. Y que este año estaba dedicada a las relaciones. ¿Qué sentí? ¿Por qué sentí que me podría interesar? Esto, el por qué nos decía Carlos que hablaba del pasado. Y estoy convencida que de estos 10 días, desde el 17 que se estrenó, desde antes, desde que decidiste participar, si te enteraste antes, ya eres otra persona, ya algo ha cambiado. Entonces, en esa mirada al pasado, toma una respiración profunda y recuerda tu por qué. ¿Por qué te interesó esta cumbre? Que hablaba de la relación contigo, de la relación con los demás y de la relación con la vida. Y por favor, escríbelo en el chat, escríbelo en los comentarios en Facebook. Dime por qué sentiste que podía ser importante para ti, que traía un regalo para ti. Y no pienses la respuesta, escribe así en automático, rápidamente. Yo os decía que en parte era porque sentía que tenía que afinar esa relación conmigo, ser más fiel a mí y a mi esencia, dedicarme más tiempo. Tocaba una etapa, justo es mi cumpleaños el mes que viene, comienza la primavera, toca una nueva etapa en mi vida. Entonces sentí que iba a ser importante el tema de esa relación, de las relaciones. Y sentí también, mientras yo cuento la mía, por favor, escribirme la vuestra y la compartimos. El por qué. ¿Por qué dije sí a ver esta cumbre, a presenciarla? Y bienvenida, Patricia. Gracias por poner la cámara. Así os veo. Me encanta conoceros. Y los demás espero que se animen también. Escribir en el chat para que eso sea. Porque te vas a casar, Eli. ¡Wow! ¡Felicidades! Y sentiste que, bueno, que todo lo bienvenido, cualquier aprendizaje, ¿no? Que pueda nutrir las relaciones. Claro que sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos, tenemos amigos cerca, lejos. Y a veces damos por sentado que saben que les queremos, damos por sentado que la relación va, y a veces pasan cosas que pues, se podrían evitar sabiendo comunicarnos, sabiendo expresarnos y sobre todo siendo muy fieles a nosotros para no proyectar en el otro. Entonces, el querer, eso habla de este, como, también yo también lo comparto, ¿no? Como estas ganas de mejorar, ¿no? De tener una vida más amable, más plena, ¿no? Y que el motivo pueda ser nutrir esas relaciones. A ver, porque estaba de camino a relacionarme nuevamente conmigo, de liberarme de cargas, porque quería desbloquearme y sentir que sí se puede vivir en bienestar y en construir mi vida desde el amor, desde esa plenitud y lo que me hace sentir bien, más no desde la desesperación o el que toca hacer o de que toca hacer esto. Muchas gracias, Natalia, total.
Total, es importantísimo esa conexión, ese volver a sentir lo que hay en nuestro interior, ¿no? Y ser fiel a nosotros, sentirnos plenas. Patricia, porque quiero perdonar y tener amigos verdaderos. Mira, si quieres perdonar, está hecho. Está hecho. Y estoy segura de que espero que confío que la cumbre te haya aportado un montón. Creo que Faina hablaba del perdón en las relaciones. Bueno, hay varios que lo comentaban. Sí, Pablo también. Bueno, casi todas las personas que hablan de la relación con los demás, de verdad, que hablan del perdón. Y fijaros que también de la relación con uno mismo, porque a veces no nos perdonamos a nosotros. Queremos ser tan perfectos, queremos hacerlo tan bien, ese afán de que hablábamos de mejorar, que confundimos esa línea tan fina y nos exigimos demasiado. Esa exigencia la traspasamos al otro también y le exigimos al otro. Y claro, a medida que aprendemos nos damos cuenta, ay, esto que podía haber sido de otra manera, o al otro que te ha traicionado o que no ha sabido. Normalmente todos lo hacemos lo mejor que sabemos desde nuestras propias capacidades y ahí elegimos con quién queremos compartir, ¿no? Pero el perdón, qué bueno que hayas entrado con ese por qué, porque realmente es importante. Yo también siento que esa parte también le puedo dar otra vuelta. A ver, ¿qué más, Edi? Porque quiero mejorar el no juzgar a las decisiones de los demás. Esto habla mucho Xavi y Marta, ¿eh? En esa autoempatía y empatía. Muy potente ese encuentro, muy bonito. Porque tengo un hermano que no tiene tiempo para convivir y lo suelto, yo aquí estoy para quien quiera mi compañía. Claro, respetar al otro, ¿no? El saber que cada uno tiene sus tiempos y bueno, y que el otro sepa que estás ahí, ¿no? Cuando él quiera. Pero sí, a veces nos volcamos demasiado en querer algo del otro en lugar de estar ahí abiertos a lo que está en nuestro presente, ¿no? O a lo que queremos proyectar para nuestro futuro. Sí, ha habido muchas. Ahora me contaréis, pero me imagino que esto que habéis, esos porqués han tenido sus respuestas en diferentes ponencias, ¿verdad? Me encantará saber en dónde encontrasteis esa riqueza y esas respuestas. Aprender a ver con ojos de amor al otro, porque quiero seguir aprendiendo y evolucionando. Muy bien, desde Perú, Janet, bienvenida. Nutrir es una palabra perfecta, claro, en mi caso. Porque conocí a Faina y a Peter. Empecé a ver las ponencias y me sorprendió la calidad de los mensajes de los ponentes. Estoy justo en un encuentro conmigo misma de sentirme valiosa y merecedora y recibir mucha inspiración. Maravilloso, Alma, bienvenida. En Ávila, de Madrid. Muy bien. Piri, desde Zaragoza. Me apeteció ver esta cumbre porque estoy en proceso de reconectar conmigo misma, redescubrirme, mirarme desde otros puntos de vista. Me estoy gustando y me encanta esta sensación. Sí, gracias por compartir. Dulce, estoy en la etapa de integración y libertad en toda la sabiduría universal. Bueno, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Gracias por este compartir. En Facebook no veo comentarios ahora. No sé si es que no están saliendo o que ahora hay poquita gente en Facebook. Estamos aquí todos. Bueno, vamos ahora a hacer un paseo por las tres dimensiones. Hablaba también, o sea, no sé, me ha parecido traer un poquito lo que contaba Carlos porque me ha parecido como muy adecuado, ¿no? Porque él decía que a veces nos escondemos en el poder del ahora, que aunque la presencia y el ahora es verdad que para mí es lo real, o sea, de nada sirve preocuparse por el pasado o por el futuro, pero sí, ¿me escucháis? ¿Me veis? ¿Todo bien? Ah, vale, que vi caras, no sé. Bueno, pues. A ver, vale. No sé si poner así. A ver, voy poniendo así para que me veáis mejor. Así me veis mejor, a lo mejor.
y luego iré cambiando. Pues, ¿qué os decía? ¿Qué os decía? Se me fue. Ah, la importancia de la presencia. Entonces, ahora acabamos de poner presencia en el pasado, en dónde estábamos cuando empezó la cumbre o antes de empezar. Ahora la presencia a este momento, y desde ahí vamos a hacer un viaje todavía en el pasado por las tres dimensiones. Y vamos a también, al final os voy a guiar en un para qué. Es decir, ¿dónde siento que este aprendizaje que pude haber recibido de las tres dimensiones me va a llevar? O sea, ¿qué beneficios he obtenido ya? ¿Cuál ha sido dónde voy a poner la práctica enseguida, la mirada, la flecha, la acción? Y os cuento, quienes todavía no tenéis el paquete premium, hay 17, iba a decir talleres, pero algunos son talleres de 1 hora, otros son talleres de 3 horas, y cuando digo taller significa con práctica, con ejercicios, con experiencias, con un trabajo de introspección, ¿vale? No es una charla, es un taller. Hay meditaciones para conectar con la tierra, con los elementos, con los animales, con la muerte también, desde el origen de la vida. Hay meditaciones maravillosas que han hecho los expertos para la cumbre. Y hay talleres potentísimos. Yo grabé taller con Carlos, con Eva, con Patricia, exclusivo para la cumbre. Y luego, por su cuenta, Analía grabó su propio taller para conectar con el yo sabio. Sonia también lo creó para la cumbre. Este es el de 3 horas, que es maravilloso. Ha hecho un viaje increíble de introspección. Ares nos regala una clase también de yoga alquímico. Carmen Enguita nos regala un taller de movimiento, de salud, de crear salud en el cuerpo y conectar con el ser orgánico que somos. Yo, por supuesto, os ofrezco también 2 talleres, que uno de ellos va a ser en directo. En fin, olvidaros ya de todas las 27 ponencias. Imaginar 17 talleres de trabajo. Está a un precio espectacular y hoy tenéis todavía 1 horita más o 2 la oportunidad de tomarlo en 2 o 3 plazos. ¿Para qué? Para que no perdáis esta oportunidad. Yo os digo, voy a tomar de descanso abril probablemente en lo que se refiere al... Bueno, ha habido bastante trabajo camaleónico, pocos días libres. Pero yo encantada porque sabía que lo que traía era grande, era bonito, era transformador. Ahora me tomaré un par de semanas de vacaciones, de descanso y luego a la vuelta voy a organizar, a ver si podemos organizar las personas que tenemos el paquete premium como un encuentro al mes. No lo quiero prometer porque sabéis que voy también muy al día, voy organizando de 2 en 2 meses. Igual que las prácticas que hacemos los lunes, hay meses que hacemos de descanso, luego retomamos con un tema que es el que nos ocupa en ese momento. En fin, cualquier pregunta que tengáis sobre todas estas cosas que vamos trabajando durante el año, me contactáis o seguís en el boletín, que recibiréis información. También digo, si no queréis seguir recibiendo información, si lo que os interesaba eran las ponencias de la cumbre y ya, podéis daros de baja en el boletín, no hay ningún problema, ¿vale? No hay ningún tipo de compromiso. Bienvenido aquel que quiere estar y que quiere compartir y quiere evolucionar juntos, ¿no? Y que siente que puede servirle de algo, pues el trabajo que hacemos. Entonces, dicho esto, porque de verdad que os lo recomiendo y me encantaría que formarais parte de este grupo, este gran grupo que ya somos, para practicar y trabajar en nuestras relaciones en las tres dimensiones, en lo que queda de año. A un ritmo muy orgánico, pero se trata un poquito de que encontrar un hilo conductor y a lo mejor hacer un encuentro al mes donde nos hemos dado las pautas previamente de lo que vamos a preparar, en fin, algo así se me está ocurriendo y quería compartirlo también del después. Porque es algo que me quedó pendiente en la primera edición. Y entonces digo, bueno, pues este año vamos a hacerlo, porque yo sé que... Me sorprendió mucha gente, 10 meses después, 8 meses después,
que me decía, yo estuve en la primera cumbre, estoy todavía con estas, o sea, como que revisan una y otra vez las ponencias, los talleres, y esto me parece maravilloso. Y yo había ya como desconectado, ¿no? Entonces es como, es una forma de mantenernos conectados luego el resto del año, quien quiera, ¿no? Una opción. Dicho esto, a ver, espera, creo que hay mensajes. Ah, que está lloviendo mucho. Bueno, lluvia que limpia, lluvia que limpia. Gracias, gracias. Bien, vamos a, para que no se alargue tampoco demasiado, que sé que todos estamos con cositas que hacer, vamos a seguir con las reflexiones y con el sentir, ¿vale? Entonces, hemos recordado el porqué. Ahora vamos a seguir con la mano en el corazón, porque las manos en el corazón como que nos ayudan a conectar y el corazón nos habla también. Ah, y al final voy a sacar la carta de la cumbre. Eso es un, ¿cómo se dice? Un hábito ya, una tradición, un ritual. Vamos para aquí al corazón. Y vamos a recordar ahora esa primera dimensión. Esa primera dimensión en la relación contigo. ¿Para qué sientes que te sirvió? ¿Qué vas a utilizar en el futuro? ¿Qué beneficios has tenido ya? Escuchando a Raquel, aprendiendo sobre la relación con nuestro cuerpo, o a Maritzabel, con el parloteo mental y cómo eso influye en nuestras relaciones, con Ángel y ese entrenamiento para las emociones, con Analía para recuperar nuestra intuición, todo lo que contaban, porque eso es el título, o sea, estoy hablando de un título. Los encuentros fueron entre 50 minutos y hora y cuarto, y ricos, ricos en contenido. Patricia hablando de la relación con el dinero, el placer, Almudena, Ares, la respiración, Pablo, el poder personal, Eddie, la confianza interna. Todo esto era la primera dimensión. ¿Hay algo que eres consciente, que te llevas ya, que ha tenido su beneficio? A veces vemos como que absorbemos información, pero la aterrizamos, para eso también es el premium. Y escribiros en el chat lo que sentís que habéis decidido gracias a lo que habéis presenciado en la cumbre para la relación contigo misma. Por ejemplo, yo me pongo en primera persona, voy a agendar diferente, voy a organizar mi agenda distinto. Voy a dedicar unas horas al ordenador máximas al día. Porque aunque me encanta mi labor, el ordenador me agota mucho, cada vez más. Y necesito cada vez más la relación con la naturaleza. Entonces, aunque estoy hablando de la naturaleza, es tan importante para mí que es mi relación conmigo. Es dármelo a mí misma esto que necesito. Eso también os lo decían, ¿no? Esto que necesito, dátelo a ti mismo. Para que así no estar proyectando en el otro. A ver qué veo por el chat. Otra cosa que voy a hacer es mejorar algunos hábitos, cambiarlos en mi alimentación, en el ejercicio. Voy a cuidar más el cuerpo, que lo tenía un poquillo abandonado. Y he tenido muchos cambios hormonales y han pasado cosas en los últimos años, que el cuerpo me está diciendo gracias por atenderme. Y le voy a dar mucha más naturaleza, mucha más tierra. Con Carmen, pasar más tiempo en la naturaleza, aunque a diario camino en la playa. Muy bien. Pondré límite al trabajo en línea. También coincides, Edith. Muy bien. ¿Qué más habéis sentido? Que os ha beneficiado la cumbre ya, que ya habéis hecho cambios. Eso me encantaría escucharlo también.
estos aha moments, que se dice en inglés, ¿no? Que estos momentos de wow, sí, esto. ¿Os ha pasado algo con alguno en esa relación contigo? Luego, otra cosa que también me va a costar muchísimo menos, aunque ahí ya reconozco que ya tengo entrenamiento, es soltar lo que ya lo que ya fue. Ya sean cosas, ya sean situaciones, estar mucho más conectada con mi esencia. Y entonces, soltar peso, como quien dice. Y eso puede incluir incluso alguna mudanza, para variar. Pero estar más en la escucha, tal vez sería la respuesta. Natalia, aprender a amar, aprender a entregar mi vida. O sea, estos son los beneficios que ya te ha dado la cumbre. Aprender a amar, aprender a entregar mi vida al amor y dejarme llevar por la intuición. Muchas veces no la oí y no la oía. Y después me decía... Pero si lo sentí, ¿por qué no lo hice? Ahora veo que tengo la oportunidad ahora de dejarme guiar, transformar hábitos, pensamientos y aumentar más tiempos a relacionarme conmigo, a seguirme encontrando y conectando. Genial. Ahora, Natalia, para que te pasa ahí, como ahí coincidimos, viste, también con los hábitos, para que no sea una frase hecha o un subidón después de la cumbre, necesitamos planificar un poco, traerlo, ponerlo por escrito, hacer una declaración de intenciones, pero con un plan, decir, bueno, pues ¿qué voy a hacer en el mes de abril? ¿Qué va a cambiar en el mes de abril? ¿Qué hábito voy a implementar en el mes de abril? ¿Y cuál en el mes de mayo? ¿O qué va a pasar en mayo? Luego, por supuesto, la vida sucede y podemos ser flexibles, pueden cambiar cosas, pero el simple hecho de ordenar tu mente, de tomar decisiones, de pasar a la acción, te va a ayudar a que eso suceda, a que esa transformación suceda. Si no, se va a quedar en algo mental. Vale. Es bonito también saber qué cambios hemos tenido. La cumbre también me dejó esta experiencia. Claro, el tomar conciencia, ¿no? De cómo ha ido, de cómo siempre estamos transformando. He tenido cambios, varios como aceptarme y empezar a cuidar mi cuerpo en la alimentación. ¡Wow! ¡Qué bien! Ejecutarla por amor. Es dejar de decir groserías, es decir, ser más amables también, el poder de la palabra. Dejar de reaccionar con la emoción de baja vibración. Las acepto y las suavizo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué alegría, Natalia! ¡Qué bueno! Sentirme más feliz e inspirada con el nombre de la cumbre. Dejar la codependencia de algunas relaciones personales y familiares. Vivir mi sueño y no del otro. Qué bueno, Eddie. Cintia Oliverio habla mucho de la codependencia. Buenísima su ponencia también. Y explica además los pasos y cómo empezar a salir de esa codependencia. Aunque es verdad que insiste en que se necesita ayuda normalmente. Entonces, por eso también los grupos de apoyo... Y este trabajo que hacemos después con el resto del año. Y con esto que dices de inspirada y feliz, como el nombre de la cumbre, me recuerda a que Sonia en su ponencia hizo toda una exposición de felicidad, de inspiración y pasión en la familia multidimensional y sagrada. Alma, la conexión con la naturaleza, como dice Carmen Guita, Raquel Cachafeiro con sus hadas y duendes, y la atención al cuerpo con la respiración, con el movimiento amable y sentido, como Raquel Sánchez, qué bonito. Sí. Y Carmen también en el Premium nos trae este que es el movimiento de aguas que nos ayuda a fortalecernos y a enraizar el cuerpo, que es pura salud, especialmente para las mujeres. Estar presente en mí, buenísimo. Soltar el miedo observando y poner nuevas creencias empoderantes. Ya he empezado. Bueno, maravilloso. Felicidades por esa acción. Felicidades por esa acción, de verdad. Esto es, de nada sirve todo, os lo contaba en la primera cumbre, de nada sirve transformar nuestra mente, tener claridad, decidir lo que somos, o sea, darnos cuenta de quiénes somos y lo que queremos y lo que necesitamos y dárnoslo. Si no le ponemos corazón,
y acción con corazón. Muy bien, vamos ahora, bueno, ya habéis dicho ahí la segunda, entonces vamos a hacer ese viaje hacia las otras dos dimensiones, que al fin y al cabo están relacionadas, que es la dimensión con los demás, la familia, el trabajo, con los amigos, la vida social, familiar, laboral. ¿Y qué siento que ya ha mejorado en mi relación con el otro o que voy a implementar porque sé que así mejorará? Escribirlo en el chat. Cuanto menos lo penséis, mejor. Es lo que vayáis sintiendo. Esta práctica ya genera cambio en sí misma. Pero ya empiezo yo a bostezar. Cambio energético. Dejar de juzgar, dejar la exigencia y las expectativas. En su lugar, empatía, ponerse en lugar del otro, aceptar al otro tal y como es, ¿verdad? Soltar la exigencia, dejar la exigencia y las expectativas. Me ha servido muchísimo para cambiar mi relación conmigo y con los demás. Genial. Y en lugar de eso que ponemos, chorros de amabilidad, de amor propio, de apreciación, que nos habla tanto Patricia y Roberto, de la apreciación. Que por cierto, hace un taller, Patricia, en el Premium, que es... El taller que hace ella, que lo grabó conmigo, yo estuve de conejito de Indias, es con el método Sedona y nos hace todo un viaje por las emociones para poder abrazarlas y sentirlas y que en el momento y que no, para que cuando estemos con una emoción que nos cueste gestionar, atravesarlo con ese método. Que yo tengo también mi querido tapping, mi querido EFT, pero me encantó el método que ofrece Patricia también. De hecho, yo tenía el libro y me dieron ganas de recuperarlo, de volver a leerlo. Muy bien, ¿algún mensaje, algún comentario más de lo que os ha traído la relación con la dimensión de la relación con los demás? A ver, que yo veo por aquí algún comentario. Hola, Silvana. Bueno, aquí en Facebook, por favor, ¿quién está por aquí? ¿Desde dónde os conectáis? Y también participar, ¿eh? Yo estoy pendiente, pero es que no veo comentarios. Voy a dejar un segundito más. Y estamos terminando. Alma dice, hacia el otro es aceptación. Respeto de sus ideas y procesos, perdón. También que eso me lleva a mí a poner distancias si es necesario. Claro, saber poner nuestros límites, poder elegir de quién me quiero rodear, ¿verdad? Que sea realmente, que me haga bien, ¿no? Que no es ser egoísta eso, es saber cómo funciona la energía y uno puede estar, pero sabiendo que el otro está en su proceso, que no es nada personal lo que pueda suceder. Y que puedes gestionar el tiempo que vas a pasar con esa persona, ¿no? Y lo demás que pones es muy importante también. Aceptación, respeto a ideas y procesos, perdón. Como hablábamos antes. Hola, Miriam. Bueno, veo que no hay más comentarios. Vamos ahora a ese paseo por la dimensión 3. A mí, bueno, quiero recordar algo muy importante que fue el motivo, uno de mis porqués. Y es que yo siento que es muy importante que aprendamos a vivir en comunidad. Que aprenda, a lo mejor no se trata de ir en comunidad como Kevin y Rosalie, pero sí de crear comunidad a nuestro alrededor. De encontrar grupos, de encontrar personas, otros seres con los que nutrirnos, con los que aprender, con los que divertirnos, con los que compartir. Y para eso, cuanto mejor sea nuestra relación con nosotros, más fácil nos va a ser, ¿no? Y por eso el nuevo paradigma para mí es de unión, es de compartir, es de cooperar, que es lo que hemos estado haciendo todos en la cumbre realmente. Hasta vosotros, estando aquí ahora, estáis compartiendo y cooperando en el mensaje de la cumbre. Sin vuestra presencia no sería posible. La energía que ha traído cada una es potentísima para el grupo. El grupo tiene una energía propia gracias a cada uno de los integrantes, ¿no? Sí.
y la propia cumbre en sí, ¿no? Gracias a la colaboración de todos los expertos. Gracias a vuestra contribución, cuando compráis el paquete premium, puedo cubrir gastos, puedo preparar otra cumbre en el futuro, si la vida lo pide, ¿no? A mí, desde luego, el formato me encanta, pero también necesito cuidar los espacios, cuidarme. Y solo es gracias a las transformaciones que vivís, que es mi motor por todo el tiempo empleado, y a vuestra contribución al adquirir el paquete premium, que eso cubre gastos, cubre inversión para el futuro. En fin, eso también es la cooperación, el que juntos podemos hacer cosas muy bonitas. A veces es una persona que le lidera o que tiene la creación, pero no sería posible si alguien no pusiera, o sea, si la vida no pusiera esa necesidad ahí o esa llamada ahí. O sea, estoy segura de que si sentí la necesidad de crear esto es porque alguien o muchas personas lo pidieron también a su manera, ¿no? Luego sucedió, o sea, esto fue cuando pasó la primera y luego con la segunda el foco de las relaciones también venía por todo lo que venía pasando desde el confinamiento, ¿no? Dice Eli, se siente genial cuando soltamos las relaciones tóxicas, ya sea con la familia, amigos y pareja, entendiendo hasta dónde yo soy tóxica para ellos y para mí misma, claro. Y ya para soltar esta palabra que se está poniendo demasiado de moda también, pero que lo entiendo, ¿eh? Y es como es. El no pretender nada que no es, o sea, uno puede comunicar, puede intentar unirse, dialogar, pero si las cosas no suceden, pues no entrar en una lucha, ¿verdad? Es como aceptar cómo son y soltarles, claro, bendecirles, estamos ahí, pero sin enzarzarnos en dramas, ¿no? En las relaciones. Porque hay un montón de personas con las que sí sintonizamos y que sí están ahí para que podamos conectar en ese momento. Cada momento de la vida nos trae personas distintas para ese aprendizaje que hemos venido a hacer de vida. ¿Y qué os ha conectado con la dimensión 3 de la relación con la vida? Con el planeta, con la comunicación con otros seres con los que compartimos este hogar, este planeta. Con el sentir que formamos parte de algo más grande, ese mundo invisible que tiene energía inteligente y que no está separado de nosotros. ¿Sientes que la vida es tu amiga y está de tu parte y es para tu mayor bien? ¿O sientes que es una carrera de obstáculos? Porque según lo que sientas o creas, así será la vida. Y este era el mensaje que quería traer también a la tercera dimensión. Además de, por supuesto, cuidar el planeta. Ahí hemos tenido a una maravillosa mujer, una estrella, de estos angelitos que te llegan y dices tú, bueno, ¿cómo ha sido posible, ¿no? que yo esté aquí hablando con esta mujer? Un regalazo que ha sido Jean Shinoda Bolen, 85 años. ¿Qué os ha parecido esta mujer, por favor? Y quien nos hablaba, ella, ya sabéis que está en asociaciones en la ONU, por la paz, en fin. Y ha hecho, participa en documentales, por el planeta, por las mujeres, o sea, una activista buenísima. Ha escrito 13 libros. Y ella nos decía de primera mano que al planeta le quedan 30 años. O sea, si seguimos así, al planeta le quedan 30 años. Ponle que está siendo muy exagerada y son 40 o 50 años. A ver, no mejora mucho el asunto, ¿eh? Y es nuestro hogar. Y estoy convencida que eso pasa, que esa mejora del hogar pasa por reconectar con nosotros, por supuesto. Desde reconectar con la Tierra, vivir la muerte de forma distinta, entender la muerte de forma distinta para vivir plenamente. Por eso también, por eso estaban ahí Carmen, Diana, hablando de Olga y Raquel, hablando de la comunicación con la vida, con otros seres, con mundos indivisibles también.
Y yo creo que así sí que podemos hacer un salto de paradigma. Sí que pudimos haber entrado en un portal, pero para eso, repito, necesitamos acción. Necesitamos poner en práctica, no perder el objetivo, no perder la mira. ¿Qué he hecho este mes que mejora mi vida y la vida del planeta en relación al mes pasado? O esta semana, o hoy, hasta que llegue un día que puedas decir, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué ha cambiado hoy? A ver, que ya habéis estado, estáis por aquí. Ah, y luego Eva Sandoval, hablando de la facilidad, de que no es necesario vivir con esfuerzo. La aceptación de las situaciones adversas sin montar dramas es muy importante, tal como acabas de decir. Ah, vale, esto es de antes. He decidido que la vida sea un camino de bajada en donde todo fluye. Muy bien, Patricia. Las circunstancias y retos, todos son una oportunidad para evolucionar y para transformar. Eso es. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Esto es un mensaje que también estaba muy claro. Primero, que los dramas los montamos en la cabeza casi siempre. La circunstancia trae otra información cuando estás abierta a ella y a las emociones. Y cuando dejas de temer y los abrazas, es una energía que se mueve bastante rápido, o sea, se mueve y te trae el aprendizaje y la experiencia. Siento que la vida es mi amiga, creo en las hadas, sí, y otros seres. Me preocupa nuestro planeta y empezaré a buscar alguna asociación en la que pueda contribuir más a cuidar la naturaleza. Sí, esto me encanta, me encanta. Es que podemos hacer tanto. O sea, cuando pasamos esos paseos por la playa, llevar una bolsa con nosotros, porque sabemos que cada cosita, una colilla, puede estar matando peces, tortugas, en fin, y que también... Hay que tener mucha, bueno, yo aquí ahora, pero bueno, lo que me nace, mucha conciencia con lo que usamos en casa, porque creemos que se va a la basura y que ya está. No, no, es que esa basura se va al océano al final, por una serie de procesos que no entiendo. Pero el océano está lleno de porquería, lleno, lleno, lleno de porquería. Yo aluciné este año, el último año que pude ir a Indonesia. Las playas no tienen nada que ver con la que eran hace 15, 20 años. Plástico por todas partes. Por favor, no usemos más plástico. Cero plástico. Todo orgánico, en la medida de lo posible. Cuidemos nuestro planeta, que es nuestro hogar. Y de verdad, no hay que hacer grandes cosas. Yo creo que cuanto más entremos en esa escucha interna, en esa relación con nosotros, y en esa conexión con la tierra, esto que tú dices de una asociación y tal, yo también quiero. Incluso aprender, yo que soy tan amante de la naturaleza, no sabría, no soy muy de dedo verde, como dicen, ¿no? De las plantas y todo esto, será por los viajes o parar más, menos. Y es algo que quiero aprender a cultivar, por ejemplo, la tierra, ¿no? O estar más, ayudar en alguna asociación a eso. Me encantaría, ya lo he comunicado. O aprender de permacultura, que es un tema que yo en mi vida, pero de repente me apetece aprender de esto. En fin, cositas que nos va despertando el alma por el tiempo que yo creo que nos prepara para lo que pueda venir. La importancia de entender que somos uno solo, el todo. Eso es también, Natalia, gracias. La unidad, tan importante. La vida actualmente no es muy sencilla, estamos en tiempos de cambios difíciles, por tantos patrones limitantes que hay que soltar. Y el cambio da miedo, pero la vida es más grande que todo esto y hay que confiar en esa vida grande y su sabiduría y amor. Sí, y a lo mejor deja de dar miedo, esa es la clave. Que ya verás que con la práctica el cambio deja de dar miedo y te haces adicta al cambio, como yo, por ejemplo, o te declaras que te encantan los cambios. Y además, te digo, estamos cambiando constantemente.
Constantemente. Ahora estamos cambiando con esta conversación. María Jesús dice, agradecida, pienso en hacer como las hadas, viajar al inrevés, de meta a salida. Bueno, es que Raquel es mucho, ¿eh? A mí es que me encanta hablar con esta mujer. Hablando con ella, ya incluso antes fuera de cámara, era como, me quedaba así como hipnotizada escuchándola, porque de repente veía a un duende hablando a través de ella. Escuchaba sus juegos de palabras, no sé si os ha pasado, o si pasó mucho en la conferencia, ahora no me acuerdo, porque estuve un rato más largo, pero es impresionante, es impresionante. Y he de decir que ella un día me mandó un audio que me puso la piel de gallina, que había, y fue como 2 días antes o un día antes de comenzar la cumbre, y era un mensaje de las damas. Y a mí me puse a llorar, y ese día cuando me fui a la cama, me estaba costando un montón dormirme, yo creo que fue el día antes de empezar la cumbre. Y yo creo que de los nervios, de la emoción, no podía dormir. Y me puse ese mensaje y me quedé dormida como un bebé. Entonces, bueno, mira, hasta me emociono al recordarlo. No sé lo que os quería decir con esto. Bueno, pues eso, que es bonito pensar en la magia, es bonito, o sea, conectar con ella. Y es todo interrelacionado. Cuanto más conectemos con nosotros, más en silencio, más en escucha, más en conexión con la naturaleza, más también nos va a ser fácil percibir al otro. Y por tanto también al árbol, también al pájaro, también al animal, cualquier animal, cualquier ser vivo, las plantas, las flores, que nos contaba Raquel, que temblaban con la mirada. O sea, es cosas tan, tan mágicas que solo ocurren cuando paramos y recordamos. Gracias por traer eso también, María Jesús. Miedo, miedo a las mentiras que nos quieren colocar. Sí, bueno. Eso ya, el drama también depende mucho de lo que queramos aquí, traer aquí a la mente, ¿no? Y podemos siempre elegir, podemos recordar que podemos elegir. Bueno, amigas en Facebook y amigos, no veo yo comentarios por aquí, así que seguimos por aquí, sigo atenta aquí a Zoom. Y bueno, a mí solo me queda daros las gracias. ¿Hay alguna que quiera o alguien que quiera compartir algo, que quiera poner micro, que quiera expresar un poquito su experiencia o lo que pudo haber recibido de la cumbre de aquí para el mundo? Si es así, decírmelo y abro el chat, abro el alma, sí. Adelante. Pues, tienes que poner el micro, eso es. Pues bueno, yo solamente comentar eso, que al no poder haber escrito, al no poder escribir en las ponencias, pues sí quería dejar un mensaje de agradecimiento a todas las que he podido escuchar, que no han sido todas, pero todas las que he podido escuchar. Realmente yo esto de las cumbres lo dejé hace tiempo porque me aburría mucho, lo siento, era así. Empezaron a mandarme cumbres y no recogía mensajes que a mí me sirvieran y lo corté. Y bueno, ahora con la tuya fue un poco eso, conozco a Peter González y a Faina la he seguido por otros procesos y dije, ay, me apetece entrar en la cumbre, y ya empecé a ver ponentes y fue, ¿qué pasa aquí? Que esto tiene otra energía, ¿no? Y no podía escribir, no podía dejar mi feedback. Y bueno, quiero hacerlo ahora para todos los ponentes. Ha sido fantástico, he recibido un montón de luz, yo diría de luz, ¿no? Entre cariño, conciencia, sabiduría, sus propios procesos personales, que al final es lo que traen, ¿no? Su vida y su vivencia. Creo que las otras cumbres, lo que yo sentía es que era mucho más teórico todo y me aburría como... Pero esta cumbre ha sido como que cada persona estaba ahí de corazón, con sus historias, con sus limitaciones también, que pues yo todavía me pierdo, pero estoy en el camino de volver. O sea, todo eso a mí me ha nutrido, ¿no? Porque sentía que era verdad.
Sentía que cada uno estaba ahí de verdad con su, con su hacer, ¿no? Con su compartir. Y realmente me quiero dar las gracias a todos, a ti, Monse, por crear todo este tinglado. Y a cada ponente, muchas gracias de verdad, de corazón. Gracias, Alma, qué bonito testimonio. Muchísimas gracias a ti por apreciarlo y por lo que comentas. Sí, a veces a todos nos ha pasado, ¿no? Ha habido como un boom con las cumbres y a veces es como demasiada información, pero tal vez no creo que es que no sea, que sea otro, no sé, la verdad que no lo sé, pero la diferencia, pero a veces que llega lo que nos tiene que llegar a cada uno, ¿no? A lo mejor esa cumbre que a lo mejor a otro no le llega, sin embargo a otros sí le es justo lo que estaba necesitando, ¿no? Yo creo que cada cumbre o cada evento, igual que cada formación o cada curso, llega a quien tiene que llegar en el momento ideal, ¿no? Y es verdad que aquí había una intención y una vibración especial, ¿no? O sea, concreta, quiero decir, ¿no? Y esa es la que probablemente ha entrado en resonancia contigo y con toda la gente que ha entrado. Desde ya solo con la bienvenida, no sé si estuvisteis con ese florecimiento maravilloso, en fin, sí. Y Peter maravilloso también, encantador, y con sus ejercicios prácticos y sus claves ahí que nos da para que no nos creamos esas mentiras, ¿no? A veces de la mente y podamos reprogramar. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por haberte pasado por aquí. Un placer. Y a todos. Bueno, antes de irnos, yo procuro que no sea más de una hora, porque sé que todas estamos... Las horas del día se han reducido, lo tenemos que admitir. Lo que antes eran 24 horas y parecían 24 horas, ahora son unas... Creo que son, me han dicho, por la vibración, el cambio de vibración, ahora son unas 16 o una cosa así, me han dicho. Entonces, entonces hay que ser mucho más respetuoso con el tiempo. Así que voy a simplemente a coger una carta de la cumbre. Pero me vais a perdonar que no la tengo a mano. Un segundito. Esta vez sí, con estas reflexiones. Deciros a todos, a quienes tenéis ya el paquete premium, que lo dicho, en 10 días... Me volveré a poner en contacto con algún plan para tener un hilo conductor y poder, porque yo lo quiero hacer también con mis nuevos propósitos y me encantará compartir. Y para quienes estáis aquí y todavía no tenéis, creo que ahora son las 9, las 10 en Península, tenéis todavía una hora más, ¿vale? Para cogerlo, si queréis, en dos o tres plazos para que sea con toda la facilidad del mundo. Y de verdad que merece mucho la alegría, tiene la misma vibración, pero con mucha más. O sea, tienes la posibilidad de tenerlo en audio también y acceder a todas las videoconferencias con calma. Pero además tienes esa práctica, esa acción de cada uno de los talleres, de cada clase que ofrecen los diferentes ponentes. Realmente es muy interesante. Bueno, una respiración profunda en esa conexión con la cumbre. Que, a ver, yo las cartas me las tomo como eso, como una forma de comunicarme con lo invisible. Y en este caso, pues yo he pedido a la cumbre que se manifieste con esta energía que yo sé que es de todos vosotros y mía y de lo que la cumbre también quería, la vida quería, pues a través de Gaia, ¿no? De las cartas de Gaia, ¿cómo no? La Tierra. Entonces, bueno, un poquito el post, ¿no? El a partir de ahora, el lazo que le quiera poner. No, no le voy a poner más palabras, simplemente el lazo que le quiera poner la cumbre. Ya está. Bueno, no entiendo mucho. Sale esta carta. Ahora la vamos a leer y entenderemos. Sale la... ¿Cómo sale la palabra en inglés? No sabría decirlo, de Temptress. De seducción... Espera, a ver, que lo leo. Seducción, una promesa rota.
No tengo ni idea de lo que quiere decir. Vamos a ver qué significa. De Sid, que no sé lo que significa, dice... Vale, lo que entiendo aquí, ¿vale? Dice, tal vez has estado siendo seducido por diferentes promesas o tenías en tu mente, habías aceptado algo que te causaba mucha dificultad y eventualmente te llevaba a la decepción. Entonces, aquí lo que te está diciendo la cumbre es que no te dejes llevar por el glamour, por un desfile de, ¿sabes? De promesas, de seducciones, sino que, porque las cosas no son siempre como parecen, o sea, que no nos quedemos en la visión de fuera, que no nos, o sea, porque ahora, mira, lo primero que me viene es que hay mucha noticia, mucha cosa fuera, mucho encantamiento de fuera, muchas noticias, ¿no? Con una serie de mensajes que no necesariamente es lo que parece, ¿no? Entonces, lo que dice es, observa la imagen de esta carta, es esta, y dice, ella, es que no me sé, lo siento porque a mí aquí el inglés me falla un poquillo. La de Temptress, que es como esta mujer, con su sensualidad, su belleza, es como que te es tentadora, creo que es la tentadora, que le rodea el exotismo. Y simplemente detrás de ella está el ojo de la verdad. Ella está empezando... Seeing eye of truth, it is staring you. Está mirándote a la cara todo el rato, ese ojo de la verdad. Así que lo que te dice esta carta es, da unos pasos hacia atrás, momento de reflexión, momento de mirar hacia adentro, hacia ti, hacia tu interior. Y aquellos encantamientos que pueda haber a tu alrededor, dejarte sentir realmente en esa escucha interna, en ese dar un paso hacia atrás, para tomar una nueva perspectiva en equilibrio, ¿vale? Una perspectiva objetiva, equilibrada, objetiva, es decir, que no está influenciada por nadie, y equilibrada. Y una imagen real de la agenda escondida que emergerá. ¿Vale? Aquí, para que nadie se lleve a confusión, simplemente yo lo traduciría en mira hacia adentro, no te apresures ante lo que te dicen de fuera, todo pásalo por tu experiencia, por tu mirada interna, ¿ok? Y ve dos pasos primero hacia atrás, o sea, no te lances tampoco en la experiencia, sino dejándote sentir, ¿vale? De hecho, fijaros las afirmaciones que trae. Y fijaros, claro, si esto lo aplico a la cumbre, pues todas las prácticas que vienen ahora, notas que habéis tomado, en fin, todo eso que queréis integrarlo desde un sentimiento interno, ¿sabes? No desde una influencia, o sea, todo tiene que pasar por ese sentir, por esa escucha interna. Y de hecho las afirmaciones vienen por escucho y confío en mi intuición. Miro cada situación desde un punto de vista enraizado y equilibrado. Cada positivo tiene su negativo y viceversa. Miro más allá de la superficie y encuentro la verdad. Busco la sustancia y no me dejo llevar por promesas salvajes o... Wild promises, por promesas salvajes, es la traducción exacta. Entonces, bueno, pues ahí cada uno que se deje sentir con esta carta, que es curiosa, o sea, ha sido bastante mágico, cada carta que ha salido tenía como muchísimo sentido. Bueno, eso también lo tiene, si lo dejamos pensar, ¿no? Y es que, y es un poquito también, me nace a mí ahora decir, también la intención en la cumbre, ¿no?
darse cuenta que está la relación con uno mismo, contigo, con los demás y con la vida, que están interrelacionadas, pero si os fijáis, a lo largo de toda la cumbre se ha visto que todo empieza en esa relación con uno, en ese amor propio. Cuando tu relación contigo es de escucha, es de amabilidad, es de benevolencia, es de permiso y de atreverte a expresar tu esencia, tus dones, tus talentos, tu poder personal, tú relacionas con la vida de una manera muy distinta, con fluidez, con amor, con bienestar y, por supuesto, encuentras en cada persona una oportunidad de compartir eso. Y si algo te molesta del otro, ya no se lo vas a exigir al otro, sino que vas a tomar responsabilidad, porque sabes que es una proyección o un reflejo. En cualquier caso, un mensaje que depende de uno mismo. Y entonces yo me atrevo a decir que por los momentos que estamos viviendo, que siempre nos dejemos sentir primero, sobre todo si hay duda, que no lo busquemos fuera y que los pasos que demos sean desde el corazón, desde esa mirada de verdad y de autenticidad que nos marca nuestra intuición, nuestro corazón. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí hoy. A ver si hay aquí algún comentario más. Mira, dice Perlita desde México, infinitas gracias por las ponencias que tuve la oportunidad de ver, escuchar y paso a paso comienzo a aplicar un poco de todos, al final todo está conectado. Gracias, gracias por la rica y bendecida información. Pues gracias a vosotros, gracias a todos los mensajes y emails que me habéis enviado y por favor, que esto no se quede solo en una recogida de información. Vamos a traerlo al interior y de ahí vamos a aterrizar cositas en el día a día, para vivir todo lo que nos vaya a tocar vivir desde otro lugar, más enraizado, más honesto, ¿no? más en tu esencia. Y entonces eso hará que pase lo que pase, tú estés bien, tú estés preparado para lo que tenga que pasar. Y además aportando todo lo que puedes aportar. Gracias, María Jesús, te recibo y maravilloso. A ver que hay aquí otro mensajito. Gracias, a ponerlo en práctica. Esto es, eso. Bueno, un abrazo gigante. Recordad que todavía tenéis una horita para coger el paquete premio si lo deseáis. Y un placer. Ha sido grandioso gracias a vosotros también, a vuestra receptividad. Así que gracias. Chao. Chao, chao. Gracias.